Muy bien, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Media Composite. Bueno, 2021, no puedo creer que hayamos sobrevivido a 2020, o sea, es algo increíble, aunque no lo creamos, es increíble, o sea, 2020, año de mierda, 2021, la secuela de 2020 será, o sea, yo me estoy sintiendo como más o menos en 2013, después de lo que fue 2012, que iba a ser el apocalipsis y bla bla bla. Bueno, estamos acá, 2021, esperemos que sea un mejor año. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy tardando tanto en subir videos. Me llegaron un montón de mensajes diciendo: che, compo, ¿cuándo vas a subir videos de YouTube? ¿No subiste nada? ¿Ploteaste el auto? ¿Hiciste cosas? Sí, todo eso lo vamos a tratar de resumir ahora en este video. Diciembre fue un año pedorrísimo, o sea, una verga. Pero bueno, nada, le estamos poniendo onda, estamos viendo a ver qué podemos hacer en 2021. Vienen cosas nuevas para la compo, vienen cosas bastante interesantes, mucho contenido, ya que creo que vamos a seguir en nuestras casas. Veo muy verde el tema de los eventos, así que vamos a retomar con los reaccionando a nuestros seguidores. Vamos a hacer alguna que otra cosa nueva para que ustedes se puedan divertir. Y este video va a ser un popurrí, la famosa jarra loca que votaron ustedes en Instagram sobre varios... sobre varios acontecimientos que tuve que ir filmando, dentro de los cuales están el ploteo de Julián y el Chicha con el Clio y el Renault 11, y una parte de cuando yo estuve armando el gol, pasando las mangueras y bla bla bla. Así que vamos a arrancar, les voy a mostrar algunos de los fragmentos de lo que fue el video de la reacción del Chicha cuando vio el Renault Clio recién ploteado, ahí con algunas tomas épicas con el Buya. Y nada, vamos a ver esto. Ah, como para que lo tengan en cuenta. Esta remera es de la collection de Buya, de Bro Design, que no tiene la estampa porque, bueno, se la robé antes de que lo ponga, pero pueden hablarla a él para ver si quieren algún diseño así exclusivo, que son todos únicos. Así que vamos a ver lo que fue la reacción del Chicha, que estuvo increíble. Vamos a hacerles un resumen así medio... Y vamos. Ahí está llegando el Chicha. ¡Uy, qué emoción! ¡Está llegando el Chicha! Ahí está el tipo. ¡Qué carita de feliz cumpleaños, rey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, papu? Ah, está el Chicha, pa, para los que no lo conocen. ¿Qué onda, amigo? Ahí está nuestro amigo el buitre también. ¿Qué onda, rey? No, obvio que no te iba a pasar. Cagaste, amigo, no está todo ahí. Sí. Acá está la poronga, ahí está. Vinimos con el Etio de la Muerte. ¿Viniste con el Etio de la Muerte? Ahí tiró alcohol. ¿Y? ¿Estamos? ¡Qué pelotuda! Me caga el video, la solete este. Sí, ahí viene. ¡Ah! ¡Qué emoción, no! ¿Por dónde viene? ¿Por allá? ¿Por allá? Por allá. ¿Por allá? Por allá, por allá. Sí, sí, pará. Vamos a hacer una cosa, pará. Vos quédate de vuelta y yo te digo cuándo te vas. Dale. Yo te digo cuándo, ¿eh? Yo te digo cuándo, ¿eh? Frenalo ahí, pará. Frenalo ahí. Ahora sí, a ti. No, amigo, no. No, nazi. Sí. Nazi, amigo. Ahí está el momento en que se encuentra el Chicha con su auto. No, amigo, nazi. Acá está la mecha, pa. Amigo, quedó. Muy zarpada. Está un solo color, Chicha. Está un solo color, amigo. Tanto como lo que es bagueta a los costados, como bagueta de paragolpe, los cubres auxiliares, todo eso se pintó de vuelta. La parrillita que tiene que agarra el paragolpe, pintada también, insignia, todo para que esté todo parejo, porque está todo quemado. Así que está todo parejo ahora. La trompa ya está nueva. Nueva. Yo dije, no, voy a esperar que vengas vos y la armamos y lo colgás. Porque claramente no lo íbamos a sacar así. Y que quede contactado que colgamos dos veces el auto para sacarlo. ¡Flama! Dos veces. Dos veces. Dos veces. Hoy a la mañana se colgó de vuelta. Le plotearon el cárter todo, amigo. No, nazi, amigo, nazi. Bueno, y ahora sí, amigo. Quedaste oficialmente enchulado. Bueno, bien, eso fue más o menos lo que fue la reacción del Chicha. La verdad que estuvo muy bueno ese día, nos cagamos de risa. Estuvimos hasta muy muy tarde con el auto de Juli, que nos lo llevamos más o menos por la mitad porque nos teníamos que volver. Estuvimos ploteando hasta las 5 de la mañana y
La verdad era demasiado agotador tanto para Ulla que estaba plateando como para nosotros que nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana, así que nos lo llevamos y después lo volvimos a traer para completarlos, que la parte donde volvimos no está, pero bueno, le vamos a dejar una foto de cómo quedó el 11 y obviamente vamos a dejarles la foto de cómo quedó el Clio, se las tendríamos que haber dejado. Así que bueno, nada, en realidad lo de Juli básicamente es esto. Ahí está, flama, rey. Medio de concentración, Flama. Ah, ¿por qué tanto silencio? Sí, gatillo. Esto va todo en blanco y negro, igual como el video de Rama. Que se caen los líderes. Lo estamos ofreciendo a Juli en vivo. ¿Qué pasa, rey? Me quita mi casa. Tú ya estás en tu casa, pero tú. No te puedes ir a ningún lado. Acá lo vemos a Juli como está concentrado. ¿A dónde te vas a ir? Me quiere sacar esto, boludo. Vamos a poner una copa, amigo. ¡Pará, hijo! ¡Pero la puta que lo parió! Por favor. Dile. Ah, bueno, hijo, por favor. Ah, bueno, está bien. Bueno. Bueno, ¿la conocí en la sala? Sí. ¿Está bien donde fuiste hoy? ¿Vos decís que sí? Claro, Juli no tiene FT. Pero yo te pido plata. ¡Vamos! Ah, ¿por qué? ¿Tiene que salir en el video? Bueno, dale, para, vamos. Vamos a comprar la coca. Qué bueno que sos, ¿no? Una cara de bucho, ¡hijo! ¿No? Ahí viene la coca, ahí viene la coca, ahí viene la coca, ahí viene la coca. ¿Qué cosa? La coca. Yo estoy filmando hace como media hora, ¿qué onda? Es como, todo va a ser. Yo tengo 20, así que dame dos. Me hace acordar como cuando estás jugando a la pelota y el DT te dice, oye, la compré un par de Levité. Así. ¿Qué gorda, municipalidad? Si viene la gorra, es una desubicada, hijo. Claro. No vamos a arrancar el avión, ¿eh? El que te para no es un desubicado. Si, boludo, me quieres todo. Uno que ponga 40 pesos, ¿eh? Todo me quieres sacar, todo. ¿Cuánto es la rinera de 40 pesos? Pasa el baño. 40 pesos. Hoy en día es mucho, ¿eh? Ahí voy para ver. 40 pesos hoy en día. ¿Qué? Con 40 pesos te compré un chubur. ¿De qué? De bananita. Ay, cremoso. Oh, la frisco, mira. Onda, lo único que me quedó de ploteo, bro. Mira, Juli puso 20 pesos. Imagínate si estamos. Y yo ni agarré la billetera, así que. Ya está, amigo. Ya. Ahí está. Ya está, amigo. Chao. Vaso, básicamente, eso fue lo que. Básicamente, eso fue lo que estuvimos haciendo. En diciembre, que el Bulla agarró los tres autos para pretear, que los pudo tener para antes de Navidad, como nos había dicho. Y bueno, nada, ahora les voy a mostrar un poco de lo que fue el gol. Que el gol, para el que no sabe, tampoco voy a mostrarles mucho quilombo. Para el que no sabe, el gol se le partió el chasis, así que vamos a estar haciendo otro video contando un poco más de lo que es el proyecto Gol, que lo vamos a estar retomando también. Y vamos a hacer unas visitas a unos talleres para poder arreglarlo, ya que se partió lo que es el pasarruedas y la torreta. Así que nada, ahora le voy a mostrar más o menos un resumen de lo que fue el gol. Y bueno, nada, le estuvimos pasando las mangueras de la neumática y no le hemos hecho mucho más, que en realidad sí le hemos hecho más, porque le pusimos las llantas, lo ploteamos, entre otras cosas. El piso también se nos abrió, así que para el gol es un momento medio complicado, pero vamos a tratar de retomarlo en algún momento. Y les voy a dejar un poco de los videos de lo que fue el proyecto del gol. Ahí podemos ver a la Magnolia. Está abriendo el portón, muy contenta. Porque obviamente el portón no abre, pero bueno. Ahí está esperándome. ¿Me voy a cagar a potear? Sí, me voy a cagar a potear. Bueno, muy bien. Estamos acá de nuevo en la Gasti House. Con el golcito. No se va a ver una mierda. Porque la verdad que es muy de noche. A ver si... Capaz que... Sí, con mi hermosa... Ah, iba queriendo. Bueno, esto es un quilombo. O sea, está todo sucio ahora porque, bueno, y aparte es de noche. Acá estoy con mi celular alumbrando. Ahí tiramos el tanque, el bloque... Y el compresor, está todo conectado, ahí bueno, hay que prolijar todo este quilombo de allá. El baúl es un desastre también, obviamente, así que vamos a tener que prolijar todo esto, después lo vamos a armar bien bonito. Pero para que más o menos vayan teniendo una idea, ya está puesto todo esto, el compresor está conectado, está andando. La central también está puesta, voy a tener que comprar el control porque la compré sin control, así que para poder sincronizarla, vincularla y bla 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 bla, voy a tener que... ¿cómo se llama?
voy a tener que comprar el control. Así que bueno, nada. Básicamente eso. Y ahora, nada, vamos a tirar las mangueras. Las famosas mangueras. Bueno, muy bien. Acá estamos pasando, va, Juli está pasando los cables de la neuma. Ahí, esperé. Cable, no, hijo. Las mangueras. Bueno, está bien, eso es gracioso. Me sirve. Las mangueras de la neuma, ahí está pasándolo por ahí. Estamos con un problema que acabamos de darnos cuenta, que es este. Que la rueda está tocándome esta poronga que está acá. Estos sí son los cables. Y por eso me está haciendo falso contacto el tema de las luces y todo eso. Que vamos a tener que cambiarlo de lugar. Puta vida. Porque está tocando todo, está pelando absolutamente todo. Y esto va a traer problemas en un futuro no tan lejano. Así que vamos a estar pasando por ahí las mangueras. Y están pasando muy prolijamente todo por aquí. Bueno, ya está todo cerrado, un éxito. Y está pasando por acá todo el quilombito. Por ahí, por ese quilombo. Qué asco que es mi babuelo. Hay que prolijar todo. Pero hay que prolijar todo después, más adelante. Lo importante es que quede todo pasado, después veremos. Pero sí, hermoso quilombo. Bueno, les comento más o menos cómo va el tema. Si son medio de noche, así que no creo que puedan ver un carajo. De pedo me van a estar pudiendo ver a mí. Así que acá ya terminamos más o menos de pasar las cosas. Acá está el auto. Así que bueno, nada. Vamos a tener que mañana mostrarles un poco de cómo quedó. Seguramente mañana va a ser otro día. Así que yo supongo que mañana sí les voy a estar mostrando un toque cómo quedó pasado todo. Obviamente, como no tenemos el control, que es lo que expliqué hoy cuando arrancó el video, no lo vamos a poder probar. Aparte, el gol adelante tiene manguetas, así que vamos a tener que modificar eso después, más adelante, en otro video. Y bueno, sí quedó todo pasado el tema de las mangueras por adentro, que las pasamos por adentro, que eso es un detalle que no les había dicho, y ya están en el baúl. Las de atrás no las pusimos porque se van a caer a la garcha si no están agarrando nada. Y nada, mañana igual les muestro más o menos cómo quedó, así que nos vemos mañana. Así que bueno, más o menos hasta ahí estaríamos con el video de hoy. Nada, ahora les voy a dejar un adelantito de lo que va a ser el próximo video, que seguramente va a ser el detrás de escena, que es la segunda parte de lo que me habían pedido en Instagram, de lo que nosotros filmamos. Así que le vamos a dejar ahí un pedacito, más o menos un clip, para que ustedes se caigan de risa 2 segundos. Y nada, gente, vamos a darle un fin a este video. Hace mucho que no estábamos grabando, queríamos hacer algo no muy largo y como para resumir todo lo que fue el fin de 2020. Les deseo de corazón que 2021 sea un año mejor para absolutamente todos. Y nada, vamos a estar viéndonos dentro de poco. Saludos. ¡Pará, Mati, la concha de tu hermana! ¡Pará, María, la concha de tu madre!